desobediencia. Yo quiero que usted entienda, iglesia amada, que toda desobediencia que usted haga en esta tierra no lo va a pagar en otro lugar más. Lo va a pagar aquí mismo en la tierra. Y después de eso, si no se arrepiente, le espera el infierno. Ejemplo grande. Cuando el hijo es rebelde con los padres, porque hay hijos hoy en día que son rebeldes a los padres. El hijo le dice a la mamá: mija, ese hombre no te conviene. Mija, ese hombre no es para ti. ¿Qué dice la señorita? Pues qué te importa, mamá. Al final son mis gustos. Adelante, aquel hombre embaraza a la muchacha y la deja embarazada. ¿Qué dice la muchacha? Me arrepiento de no haber escuchado el consejo de mi madre. Ahí está la consecuencia. ¿Por qué? Porque yo he entendido que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda desobediencia te va a traer consecuencia a tu vida. Para muestra de un botón, las cárceles ahorita están llenas de personas. Las cárceles están llenas de hombres y llenas de mujeres. Y no vaya a pensar que los que están en esa cárcel son evangelistas, son predicadores o son pastores. Las personas que están en esa cárcel son personas que un día le voltearon las espaldas a Dios. Aleluya. Dios le dijo a Adán: come de todo lo que está enfrente, pero no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hermano, yo le hago una pregunta a usted. ¿Será usted que era cosa fácil lo que se le pidió a Adán y a Eva? ¿Será que era cosa fácil o cree usted que estaba difícil? ¿Qué cree usted? ¿Estaba fácil o difícil? ¿Verdad que estaba fácil? ¿Verdad que estaba fácil? ¿Sí o no, iglesia? Hermanos, estaba fácil que comiera de todo menos de un árbol. Aleluya. Dios. Pero aquí está el mensaje. Dios le dice a Adán y a Eva: no vayan a comer de este. Poco tiempo después, que el Señor reprenda, se presenta Satanás y le dice a Eva: con que Dios les ha dicho que no coman. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Come y vas a ver que no te vas a morir, sino al contrario, los ojos de ustedes se van a ver, van a abrir, y ustedes van a ser como Dios, que van a conocer el bien y el mal. Pero ¿qué es lo que me impacta de este mensaje? Que Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman, y Satanás le dijo: coman. ¿A quién terminó obedeciendo Adán y Eva? Le hago una pregunta a usted: ¿a quién está obedeciendo usted ahorita? Dios. ¿Solo tres? ¿Y los demás a quién están obedeciendo? Solo Dios lo sabe, hermano. Sin vergüenza, también usted lo sabe. Usted sabe cómo está con Dios. Y no me venga con el cuento que solo Dios sabe. También usted sabe cómo está con Dios. Y hay gente resinvergüenza que sabe que si ahorita se va para el infierno, se muere, sabe que va para el infierno. ¿Y sabe qué dice? Y si me muero soy yo, ¿y usted qué le importa? Usted viva su vida y no me critique. Pues no vengo a criticarte, vengo a decirte tu verdad en la cara, que si sigues en esa rebeldía no te espera otra cosa más que el mismo infierno. Pero también te traigo un mensaje: que mientras hay vida hay esperanza, y en vida puedes arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Si ha muerto no se puede. Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman. Satanás le dijo: coman. Ahí está el mensaje, que hoy en día el hombre está igual que Adán y Eva. Lo que Dios dice que se haga, mucho hombre no lo hace. Y lo que Dios dice que no se haga, es lo que la gente está haciendo ahorita. Ahí le va. Ahí le va. Ejemplo. Dios dice en su palabra: no cometerás fornicación. ¿Verdad que así dice la Biblia? Y si yo preguntara, levanten la mano todos los que están en fornicación ahorita, que hay un montón de gente sin vergüenza. Aleluya. Su nombre es la gloria, aleluya. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Porque mucha gente por naturaleza está igual que Adán y Eva, obedeciendo más la voz de Satanás que no la voz de Dios. ¿Qué dice la Biblia?
no cometerás fornicación. ¿Qué es fornicación? Es cuando una pareja vive junto sin estar casado. Y aquí hay un montón de remañosos que ya tienen su pareja y no se quieren casar. La pregunta del millón es: ¿qué estás haciendo sentadote en esa silla si no quieres obedecer la voz de Dios? Aleluya. Dios. Otro ejemplo más grande de la Biblia, Levítico capítulo 16, dice la Biblia: no andarás de chismoso entre tu pueblo. Y es cuando más chismoso tenemos en las iglesias. Yo creo que a la gente es mejor decirle que peque para que no peque, porque a la gente se le dice no lo hagas y al rato lo están haciendo. Dios le dijo a Adán y a Eva: no vayan a comer. Lo mismo hoy Dios le dice al hombre: no peques, no peques, no peques, no peques. Y es cuando el hombre más se revuelca en el pecado. ¿Sabe qué está pasando, iglesia? Porque hoy en día tenemos un montón de gente rebelde. Pero por eso el tema le hemos titulado consecuencia de la desobediencia. Porque todo rebeldía, pecado, desobediencia que estás cometiendo en la tierra, eso te va a traer una gran consecuencia a tu vida. Y para muestra de un botón, ahorita hay gente que está en medio nuestro que está pasando un momento de enfermedad, pero hay gente que no está enferma por ser obediente, sino la mayoría de gente ahorita está enferma por la misma rebeldía. Los veo como que asustados, espantados, así. Mira, hermano, le voy a decir algo. Hay personas que se nos acercan y dicen: pastor, ¿será que usted puede orar por mí, pastor? Es que estoy pasando una lucha, es que estoy pasando un proceso. Oiga bien lo que le voy a decir. No le llame lucha, no le llame proceso a lo que hoy usted está padeciendo por su propia cabezota. No le llame lucha, no le llame proceso a lo que hoy usted está padeciendo por su propia rebeldía. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No le llame lucha a las cosas que le han venido por su rebeldía. No le llame proceso a lo que está padeciendo por su propia cabezota. Ahorita hay mujeres que están pasando enfermedades terribles, niños ingresados en los hospitales, gente en los hospitales, y hay gente que no está enferma porque esté pasando un proceso o una lucha, sino que gente que se ha enfermado por la misma rebeldía, por la misma desobediencia. ¿Y sabe por qué? Porque incluso hay gente que dice: no, es que Dios no castiga. Eso es lo que el diablo te ha dicho. La Biblia dice que Dios al hijo al que ama lo castiga. Y si ahorita hay gente que está padeciendo enfermedades, es por la misma rebeldía. Pero dale gracias a Dios que tienes un padre que te ama, y que porque te ama, la consecuencia en tu vida. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Dios. Dios, Cristo vive. Hay poder en Jesús. Hombres que ahorita, hermanos, tienen la panza bien grande, hermanos. Y no es una lucha. Es por tanto hartarse de cerveza o licor, hermano. Y ahora están pagando las consecuencias de su propia rebeldía. Hombres que ahorita exactamente el médico ya les dijo que tienen VIH, SIDA. ¿Y sabe por qué? Por andar de mañoso, sin vergüenza, revolcándose con mujeres y con mujeres, y si fuera posible, hasta con homosexuales. Ahora la paga de su consecuencia. ¿Cuánta gente ahorita aparece muerta, sin cabeza, con un balazo en la cabeza, un balazo en el cuerpo, aparece sin mano y pie? ¿Y sabe por qué? Porque muchos de ellos están pagando las consecuencias de su rebeldía, están pagando las acciones que han hecho en esta tierra. Y como la Biblia me enseña que lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Así que si usted está sembrando cosas malas, de que mañana usted lo cosecha, lo cosecha. Aleluya, aleluya. Amén. Vive Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a aquellas personas que son sinceras y valientes cuando están pasando enfermedades y vienen con el pastor y dicen: pastor, ore por mí, pero me voy a reconciliar porque reconozco que esta enfermedad me ha venido por mi propia rebeldía. Ore por mí, por favor, me voy a reconciliar con Dios. Pero te digo una cosa:
No seas sinvergüenza de estar reconciliando solo para que Dios te sane, porque de lo contrario no va a pasar nada. Hay gente que ahorita vino a buscar un milagro de sanidad, y sabe por qué a muchos Dios no los va a sanar, porque Dios sabe que si los sana nunca más se vuelven a acercar a la casa de oración. Porque hay gente que solamente le busca a Dios cuando está enfermo, hay gente que se acuerda de Dios cuando está con la soga en el cuello, hay gente que se acuerda de Dios cuando está tirado en una cama, hay gente que se acuerda de Dios cuando se está muriendo. Y sabe por qué muchas veces Dios no hace el milagro, porque Dios sabe que sanando esa gente se van y nunca más se aparecen en la casa de Dios. Y muchas veces Dios necesita ese proceso. Por eso Pablo dijo: Señor, tres veces te he rogado para que quites esta enfermedad de mi vida. Y sabe que le dijo Dios: Pablo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Pablo entendió que esa enfermedad había venido para que no se apartara de los caminos de Dios. Aleluya. Jovencito, tú que te das el paquete y hasta saltas el pecho con el cigarro en la boca y dices: yo sí soy macho, atarantado es usted. Y que agarra la cerveza y te emborracha y dice: yo sí soy valiente. Ignorante es usted. Y a la vuelta de la esquina vas a ver la consecuencia de tus acciones, la consecuencia de tu rebeldía. Para muestra de un botón, hermano, ¿sabe qué dice en la caja que venden de cigarro? En la misma caja de cigarro dice: decreto 9097, el consumo de este producto produce cáncer en los pulmones. ¿Qué dice el hombre? ¿Qué me importa? Gloria a Dios, aleluya. Su nombre es la gloria. Ahorita hay gente que ya no puede ni agacharse porque le duele la espalda. ¿Sabe por qué te duele la espalda? Por tanto estarte hartando Coca-Cola. No digas que es un proceso, no digas que es una lucha, es la consecuencia de tus acciones. Amén, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Le vuelvo a hacer una pregunta: ¿a quién está obedeciendo usted ahorita? Dios. Ah, sí. A ver, usted, ¿a quién está obedeciendo? ¿A quién está obedeciendo? ¡A Dios! ¿Y por qué no te casas con tu pareja sin vergüenza? ¿Por qué no te casas con tu mujer? ¿Por qué no te casas con tu marido si se supone que estás obedeciendo a Dios? Aquí hay gente resinvergüenza que lleva un año de estar sentado en esa silla. ¿Y por qué no te bautizas? ¡Aleluya! No, es que no necesito bautizarme, hermano, porque mire, el que crucificaron juntamente con Jesús ni se bautizó y fue salvo. Por eso, ¿para qué me bautizo? Sería bueno, siervo, mañana ir a bautizar a los sinvergüenzas que no están bautizados, para ver si es cierto que son cristianos o nada más son una bola de sinvergüenzas, hipócritas, mentirosos, que nada más vienen a ver qué pasa en la iglesia. Es que no me vengas con el cuentecito que obedeces a Dios y no te quiere bautizar, hermano, si la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Si usted se bautiza, no es por el pastor, usted es obediente a la voz de Dios. Aleluya. Ahí les va. En la Biblia encuentro un gran ejemplo, hermanos, de un hombre llamado Moisés. En el capítulo 32, 48 de Deuteronomio hay una historia bien preciosa. Dios le dice a Moisés, hermano, pero ¿quién fue Moisés, hermanos? ¿Quién fue Moisés? Fue el indicado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Faraón. Un hombre que sufrió vituperios. Un hombre que el mismo pueblo de Israel lo quería matar a pedradas. Un hombre que el mismo pueblo de Israel le volteó las espaldas. Un hombre que sufrió por mucho tiempo. Un hombre que padeció por mucho tiempo. Pero ¿sabe qué me impacta en esa historia? Que cuando llegan al monte o al lugar prometido, a la tierra que fluye leche y miel, ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, ven para acá. Esa es la tierra que juré dar a tus padres. Gracias, hermano. Esa es la tierra, le dijo Dios, que juré dar a tus padres. Mírala, Moisés, esa es la tierra. Pero ¿sabe qué le dijo Dios a Moisés? Te voy a permitir que veas la tierra,
pero no vas a entrar en esa tierra porque pecaste contra mí en el monte Meriba. Cuando Moisés pecó en contra de Dios, cuando Dios le dijo a Moisés que tocara la roca y Moisés no tocó la roca, sino que viene, agarra una vara y empieza a golpear la roca que Dios le había dicho que la tocara. En otras palabras, Moisés hizo lo que Dios nunca le dijo que hiciera. Fue suficiente el pecado que hizo para que no entrara a la tierra que fluía leche y miel. Con eso no le estoy diciendo que Moisés se fue al infierno, nada de eso. Simplemente ese versículo es una sombra de lo que va a pasar en aquel día, que Moisés vio la gloria de Dios, Moisés vio la tierra prometida, pero no se le permitió entrar a esa tierra prometida porque atrás Moisés pecó en contra de Dios. Lo mismo va a pasar en aquel día. Hay gente que ha visto milagros, hay gente que ha visto la gloria de Dios, hay gente que ha visto prodigios de parte de Dios, pero ¿sabe cuál va a ser el problema? Que solo va a haber milagros, va a haber la gloria de Dios, pero ellos mismos no van a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay gente que Dios ya le dijo que deje de pecar y sigue de sinvergüenza pecando. Aquí hay gente que Dios ya le dijo que se aparte del pecado y sigue pecando. Aquí hay gente que ya Dios le dijo que empiece a hacer ciertas cosas en su vida y no las quiere hacer. Hay gente que va a ver la gloria de Dios, pero no van a entrar al reino de los cielos, porque ahí se va a cumplir lo que dice la Biblia: no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, yo profeticé. Ese es el problema. Hay gente que ha visto milagros, pero no va a entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En su nombre la gloria. Cristo, aleluya. Qué tremendo. Pero no solo eso, hermanos. Encuentro un hombre en la Biblia llamado Asa. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12, hay una historia. Un hombre que se enfermó, dice la Biblia. Pero lo que me impacta de este hombre cuando se enferma, dice que en vez de buscar a Dios, empezó a buscar a los médicos. Parafraseemos el tema: este hombre, en vez de buscar a Dios, dice que buscó a los doctores, buscó a los brujos, buscó a cualquier persona, pero menos a Dios. Pero ¿sabe por qué dice la Biblia que este hombre se enfermó? Dice la Biblia que este hombre le había hecho promesas a Dios. Un día este hombre empezó a decir: Señor, prometemos servirte, prometemos nunca apartarnos de tus caminos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que poco tiempo después que este hombre le hizo promesas a Dios, se apartó de los caminos de Dios. Entonces Dios le manda una enfermedad. ¿Para qué se la manda Dios? Para hacerlo entender que tenía que volverse a los caminos de Dios. Las enfermedades nunca vienen para mal. Las enfermedades vienen para que reconozcamos que Dios es quien hace la llaga y Él mismo la venda. Él dice la Biblia que Él hiere y sus mismas manos curan. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Asa, en vez de buscar a Dios, empezó a buscar a los médicos, y él reconocía y sabía que la enfermedad que le había venido era porque un día le hizo promesas a Dios, cuyas promesas él no las cumplió. Cristo, aleluya. Aleluya. Aquí hay personas que un día con lágrimas en sus ojos le hicieron promesas a Dios. El problema no es que tú le hagas promesas a Dios. El problema es que no cumplas la promesa que un día le hiciste a Dios. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Dios no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Ahí viene. Dios dice: no tendrá por inocente a esta persona que ha hecho promesas y no quiere cumplirlas, sino que al contrario, Dios destruirá las obras de sus manos. Ahorita hay gente, hermano, y no se preocupe, hermana, porque algo yo he entendido y se lo voy a compartir a usted: que Dios nunca ejecuta juicio sin que antes se lo revele por boca de sus siervos a las personas. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo: tú predícales a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, de lo que mañana pase, ignorante tú no vas a ser. Amén. Ignorante tú no vas a ser. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si mañana tu hijo se enferma y Dios te hace entender que es por tu rebelión,
rebeldía y por las promesas que le has hecho, cuyas promesas no le estás cumpliendo, te voy a pedir un favor. Si mañana tu hijo se está muriendo, no estés llamando a tu pastor porque no va a pasar nada. Mejor dobla tus rodillas en el cuarto y dile: papito, perdóname, porque me hablaste a tiempo. Usaste la vida de ese hombre gritón para que me dijera y me recordara las promesas que un día te hice, cuyas promesas, Señor, no las estoy cumpliendo. Hermano, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. No vengo a amenazarte con este mensaje, ni vengo a echarte miedo. Vengo a decirte que Dios, al hijo al que ama, lo corrige. Vengo a decirte que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Vengo a decirte: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jehová. En nombre de la gloria. Gloria a Dios. Consecuencia de la desobediencia. Quiero compartirles un versículo más de la Biblia. Aleluya. Porque este está clave en nuestra vida cotidiana. ¿Sabe qué me da tristeza? Y es lo que vamos a hablar mañana. Que hay gente tan cochina, y le digo cochina porque Mateo 7:6 y 2 de Pedro 2:20 dice: el hombre que está en pecado es como el perro y como el cerdo que se está revolcando en el lodo. Y hay gente tan cochina que sabe que está mal delante de Dios, y es tan cochino que está arriba de los altares, y es tan cochino, hermanos, que viene a la iglesia como que si nada estuviese pasando. ¿Sabe qué es lo que me impacta? David, ¿cuánto tiempo escondió su pecado en su corazón? Mucho tiempo David estuvo como sinvergüenza, como rey, pero sabía que su pecado lo tenía escondido en el corazón, hasta que Dios mandó a Natán y le dijo: ve y dile que lo que él ha hecho a escondida yo se lo voy a pagar a la luz del sol. Y el hijo que ha nacido, ese hijo morirá. Pregunto, ¿se cumplió la profecía? ¿Se murió el hijo de David? Amén. Amén. 25:41 de Mateo. Escuche lo que dice la Biblia: que en aquel día Jesucristo le dirá a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Gente que estuvo en la iglesia, pero que no quiso sujetarse a la palabra. Gente que estuvo en la iglesia de hipócrita, sinvergüenza, cantaba, oraba, ayunaba, ofrendaba, si es posible diezmaba, pero nunca quiso afirmar su vida delante de Dios. Y es que hay gente tan engañada que ha pensado que porque da un billete de ofrenda piensa que ya tiene ganada su salvación. Hay gente tan hipócrita que piensa que porque da grandes ofrendas para la iglesia piensa que ya tiene ganada su salvación. Vengo a decirte de parte de Dios que la salvación no se compra ni con oro ni con plata. Esto no es por obra, esto es por gracia, para que nadie se gloríe. La ofrenda que tú das en la tierra tendrás tu recompensa, pero de salvación no tendrás nada. Y entonces le dirá Cristo a los de la izquierda, ojo con esa palabra: apártense de mí, malditos. Qué palabra más fuerte es. Apártense de mí, malditos, no los conozco, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Y sabe que esa gente que se va a ir para el infierno no es gente que estuvo afuera, es gente que estuvo dentro de las congregaciones. Porque dentro de las congregaciones hoy es normal. Hoy es normal que una señorita de 14, 15 años se esté besando con un muchacho. En las congregaciones hoy es normal que la señorita de 15 años ya esté embarazada. Hoy es normal que la señorita de 16 años ya tenga dos hijos. Hoy es normal. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Jesús. Me impacta, porque cuando Pablo entró a la iglesia de Corintio,
encontró un desorden terrible. Encontró un desorden terrible. En esa iglesia de Corintios había un muchacho que estaba teniendo relaciones sexuales con su propia madrastra. Pero no solo eso, cuando Pablo entra a la iglesia de Corintios, encuentra injustos, encuentra ladrones dentro de la iglesia de Corinto. Cristo. Dios, aleluya. Si eso estaba pasando, hermanos, en aquellos tiempos, que el pecado no era tan grande como el de ahora, ¿qué podemos esperar en estos tiempos actuales? Hoy tenemos gente cochina, hombres sinvergüenzas, hermano, que la mujer que tienen no es su esposa y están de sinvergüenzas en las congregaciones. Está casado con una mujer, pero la que hoy tiene no es su esposa y está de sinvergüenza como diácono en la iglesia. Lo tienen parado como líder en la iglesia. Está arriba de los altares ministrando cuando es un puerco revolcándose en el pecado. Mujeres que el hombre que ahorita tienen no es su esposo, es su amante y está de sinvergüenza en las iglesias. No se preocupe, hermanos. Ya voy a terminar. Me gusta aprovechar bien el tiempo. Me gusta aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántas cosas, barbaridades están viviendo dentro de las iglesias? Hermano, es cierto, hay gente que lo hace bajo la ignorancia, pero ahorita ya no hay gente ignorante. ¿Cuántas veces usted escucha mensajes en los celulares, en las radios, en las televisiones, en diferentes lugares? La gente ya no es ignorante, hermano. La gente ahorita está pecando con el propio conocimiento, lo está haciendo deliberadamente, sabe perfectamente que lo que está haciendo es pecado y sin embargo no quiere soltar el pecado. Eso te va a traer consecuencias. Aleluya. Aleluya. Incluso tenemos pastores que la mujer que hoy tiene no es su esposa, es su amante. Se casó con doña Petronilo y está viviendo con doña Ruth. El hombre se divorció de doña Catalina y se volvió a casar con doña Petronila y es diácono de la iglesia. Así de cochinas están muchas congregaciones. Así de cochinos está mucho dentro de las iglesias. Ah, pero pregúntale para dónde va. Yo voy para el cielo, hermano. Engaña a su abuela. A Dios usted no lo engaña. Amén. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Aquí tienes a tu esposa. Pero cuando te vas a Puebla, o te vas a la Ciudad de México, o te vas a Tehuacán, o te vas, no sé a dónde, te vas a adulterar de cochino. Y cuando vienes con tu esposa, vienes de hipócrita. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Judas, hijo del diablo, hipócrita. Que con un beso entregas al maestro. Allá está el muy cochino, tragando cerveza, tragando licor, a escondida, fumando cigarro, viendo pornografía, masturbándose. Y al rato está de puerco en el altar. Está la feria patronal, ahí anda la hermanita, viendo los juegos, viendo los cohetes, participando de la feria patronal. Pregúntele quién es la que canta, la que habla lenguas. Razón tuvo Cristo cuando dijo: hipócritas, ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Andan enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Y todo eso va a tener una consecuencia, iglesia amada. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no solamente Dios mañana los echará al infierno, sino que esta gente será llamada tibio dentro de las congregaciones. Porque así tenemos muchas iglesias. Gente que cuando está en la congregación se muestran con caras de cristianos.
cristianos se muestran con cara de, no sé, de humildad. Pero saliendo de las congregaciones, allá se queda la señora en el montarral, besándose, teniendo relaciones con su esposo o con su amante. Dios, aleluya. Brujas dentro de las iglesias. ¿Habrá alguna bruja en medio nuestro? A ver, doña bruja. Ay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Jesús. En estos últimos días, he estado viendo noticias. Hombres que se han estado muriendo. ¿Y sabe por qué muchos hombres se han estado muriendo en estos tiempos finales? Usted no me dejará mentir, porque creo que las noticias se vuelven virales. Muchos hombres ahorita se están muriendo y dicen, es que pobrecito, es que no, mire, ¿sabe por qué se están muriendo mucho? Porque hay gente que tiene un vicio terrible de tomar esa locura que se llama adrenalina, creo que se llama, ¿no? Adrenalina, así se llama. Raptor, Monster, adrenalina, no sé cuánta locura. Y ya están re viejos, hermano. Se les va a parar el corazón, se van a morir, se van para el infierno por cochinos. Porque la Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, Dios también lo va a destruir a él. Y sabes que con todas esas bebidas energizantes, lo que estás haciendo es destruyendo tu cuerpo. ¿Por qué crees que mucha gente se muere, hermano? Le pega una taquicardia, se le para el corazón y se muere. ¿Sabes por qué? Porque es demasiada droga la que tiene esa cosa. Y hay cuerpos que no están capacitados para recibir tanta droga. Y empieza el corazón a palpitar, de repente le da una taquicardia y ¡pam! Se muere. ¿Y sabe qué dice la gente? Es que se lo llevó el Señor, se lo llevó el diablo. Aún pastores tomando bebidas energizantes, haciendo vigilia, pero bien endrogados. Yo los miro como que algo trompuditos, hermano. No sé si para alguien es la palabra, hermano. Toda desobediencia te va a traer consecuencias. Sí, amén. Te guste o no te guste. Sí, amén. Dice Deuteronomio 28:15, acontecerá que si oyes esta palabra y no la obedeces, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y te alcanzarán. ¿Por qué viene la maldición a la vida del hombre? ¿Por qué viene la maldición en el matrimonio? ¿Por qué viene la maldición en los animales, en la cosecha? Hermano, ¿por qué tenemos una maldición terrible en México que no quiere llover? ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Si usted va a Puebla, a Oaxaca, si usted va, por ejemplo, a Veracruz, hermano, la gente está por la rebeldía. Porque México tiene algunos estados donde permite que hombre se case con hombre. Están permitiendo el homosexualismo. Y todavía preguntan por qué. Y todavía dicen por qué. Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Santo, aleluya. Para estos tiempos, hermanos, antes estaba una chulada la cosecha. Porque la lluvia ya estaba. Ahorita que veníamos de Guatemala, hermanos, están como un desierto, hermanos, terrible, un calor súper exagerado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Cumpliéndose la profecía de Malaquías 4:1, que en los últimos tiempos dice la Biblia que Dios hará descender un calor terrible. Vendrá un calor sobre la faz de la tierra terrible. La gente se ha vuelto altiva, la gente se ha llenado de orgullo. Aquí hay gente tan orgullosa que Dios le está hablando, y ahorita que Dios le va a hacer el llamamiento para que se reconcilie, son tan soberbios que no se van a reconciliar. Viene el día ardiente, dice Jehová, el cual consumirá todos los soberbios de esta tierra. Profecías que se están cumpliendo, y la gente dice, ¿por qué será que no llueve? Por la rebeldía del hombre, por el pecado del hombre. Hoy es normal que la mujer aparece embarazada y mañana aborte esa criatura. Hoy es normal que mujeres están abortando a sus hijos. Hoy es normal. Sin embargo, la Biblia dice, maldito aquel que le quitare la vida
a la sangre inocente. ¿Y quién es esa sangre inocente? Es aquella criaturita que ve en el vientre de la mujer, que no puede defenderse. Hoy es normal que una mujer, peor que animal, abandone a su criatura en un barranco. Hoy es normal que una mujer tiene a su hijo y lo abandona en un bote de basura. Hoy es normal. Y la gente se pregunta, ¿por qué tanto calor? ¿Por qué tanta sequía? Sí, amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hoy es normal que el hijo le pegue al padre. Hoy es normal que la hija le pegue a la madre. Hoy es normal. Yo recuerdo por boca de los ancianos antes, hermanos, cuando decía, y ni me respondas porque la tierra se abre y te traga vivo. Y es cierto, hermanos, la Biblia nos enseña que Coré y todo el pueblo fueron tragados vivos por la tierra que se abrió, dice la Biblia, por ser desobedientes delante de Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te dejo esta palabra en tu corazón. Toda desobediencia te va a traer grandes consecuencias a tu vida. Pero te traigo una buena noticia. Si hoy le pones un alto a la desobediencia y desde hoy empiezas a caminar en obediencia, vendrán muchas bendiciones sobre tu vida. Vendrán muchas bendiciones sobre tu vida. Bendiciones que tú no las vas a buscar, ellas te van a buscar a ti por ser obediente a la palabra de Dios. Bendiciones que tanto tú has anhelado y que en muchos años no lo has podido lograr, de la noche a la mañana Dios te lo puede dar solamente por ser obediente a la voz de Dios. Eso significa que si la desobediencia trae maldición, enfermedad, catástrofe y cuánta desgracia, la obediencia te trae bendición, sanidad y prosperidad a tu vida. Póngase de pies, hermano. Si me ayuda, siervo, con el piano, por favor. Hombres que no se conforman con su esposa. Tienen su esposa y tienen su amante. Y están de hipócritas en las iglesias. Mujeres que dejaron a sus maridos y el que tienen no es su esposo. Y están de hipócritas en las iglesias. No te engañes. No te engañes. La Biblia que tienes en tus manos y la Biblia que tengo en mis manos me enseña que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Aleluya. Y un adúltero es aquel que está viviendo con una pareja que no es su pareja. Amén. Ese es un adúltero. Sí, gloria a Dios. Esta Biblia me enseña que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Sí, fornicario es aquel que tiene relaciones sexuales pero no se quiere casar. Muchas veces la culpa la tienen estos pastores sinvergüenzas, hipócritas, mentirosos y corruptos y cochinos, porque le han enseñado a la gente que así como están es suficiente para que vayan al cielo. Gente que no está casada y su pastor les ha enseñado que así van para el cielo. Gente que no se ha bautizado y su pastor le ha enseñado que así van para el cielo. No, mi hermano. No, mi hermana. A la iglesia tú puedes entrar como tú quieras. Pueden entrar borrachos, homosexuales, adúlteros, brujos, ladrones, estafadores, pero el cielo no entra, porque el cielo no es basurero para que entre basura. Al cielo solamente vamos a entrar los limpios de mano y puro de corazón, y los que en esta tierra nos apartamos y nos consagramos para Cristo Jesús. Dele palmas a Cristo Jesús. Esa es la iglesia que un día gozará eternamente y para siempre. Cualquier duda que tengas, podemos platicar después del mensaje. Es más, mañana voy a estar todo el día. Si gusta, podemos platicar mañana también. Y si alguien escuchó esta palabra, te digo una cosa. La muerte está tan cerquita de tu vida. La Biblia dice en el primer libro de Samuel 24 que la muerte está a un paso de tu vida. La muerte está tan cerquita de tu vida que siguiendo para tu casa, la muerte te sorprende. Y no quisiste acatar esta palabra, no vayas a decir que Dios es malo, porque las palabras que hoy te hablaron son las palabras que mañana te van a juzgar. Eso significa que hoy ya no vas a decir que eres un ignorante. Hoy te vas a ir con conocimiento de la palabra de Dios. Yo voy a hacer una invitación así rápidamente. Voy a hacer una invitación. Necesito un valiente que reconozca que necesita ser perdonado de parte de Dios. Un valiente
que diga: Señor, yo quiero que tú me perdones y quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Pase al frente, voy a orar por usted. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Estos son los valientes, mire, hermano, que no se avergüenzan de Cristo Jesús. Porque el que se avergüenza en esta tierra, él también mañana se va a avergonzar. Pero el que le confiese en esta tierra, mañana él le confesará delante de los ángeles también. Felicidades, mis hermanos, felicidades. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias. Pasen, hermano, felicidades. Felicidades, hermanos. Es mejor que les arda un poquito la cara de vergüenza y que mañana no vayan a arder en el infierno por vergüenza no haber pasado a reconciliar con Dios. Felicidades, hermanos. Felicidades, hermanos. Felicidades, felicidades. Aquí está el fruto, hermano Jorge. Por eso hubo tanta oposición. Con oro ni con plata, ni con las mejores riquezas se puede comprar un alma. Esto solamente es obra del Espíritu Santo de Dios. Felicidades, hermana, felicidades. 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 Mujer, tú que estás enferma, porque estás enferma, no es casualidad que haya venido a este lugar. Sabes perfectamente que esa enfermedad no es por ser obediente, es que tú te has rebelado delante de Dios. Has hecho cosas desagradables a escondidas de las personas. Has hecho cosas desagradables delante de las personas. Y has pensado que nadie te ha visto, y de manera literal nadie se ha dado cuenta. Pero Dios se ha dado cuenta de todas las asquerosidades que has hecho escondidas. ¿Sabes qué? No le pidas a Dios que te sane. Mejor pídele a Dios que te perdone. La sanidad puede venir por añadidura. La sanidad puede venir por añadidura a tu vida. La sanidad puede venir por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas vendrán por añadidura. Padre, mira por tus hijos. Mira por tus hijos que han pasado. Ellos reconocen que te han fallado, papá. Perdónale sus pecados, perdónale su falta, perdona sus ofensas, perdónalo, papá, perdónalo, 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 padre, perdónalo. Oh, sí. Esta noche, mujer, vas a ver cómo Dios sanará a tu niño. Esta noche vas a ver cómo Dios sanará a tu niño. Y esa es la recompensa de tu obediencia. Ese es el pago de tu obediencia. Ese es el fruto de haber obedecido la voz de Dios. Oh, gracias, Jesús. Oh, santo.
depresión, espíritu de muerte, toda ansiedad, en el nombre de Jesús, en esta semana tu matrimonio se restaura, en esta semana tu matrimonio se restaura, tus hijos regresarán en esta semana, tus hijos volverán en esta semana. Los que te quisieron ver destruidos son los que llegarán a pedirte un favor. Los que quisieron verte destruido son los que llegarán a pedirte un favor. ¡Aleluya! Los que quisieron verte fracasado son los que mañana llegarán a pedirte un favor. Para que se cumpla la palabra, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová como castillo y esperanza de tu vida. Gracias, Padre amado. Gracias por tu presencia. Gracias. Que esta familia hoy se vayan con la satisfacción, con la llenura de tu Espíritu Santo. Aquel que ya no sentía deseos de servirte, hoy se va restaurado. Hoy será edificado, y que sus nombres, Padre, puedan ser inscritos en el libro de la vida. Ayúdalos a ser fiel hasta que la muerte venga, Padre bendito, o hasta que tú vengas por tu pueblo. Muchas gracias. Bendiga a los pastores, las congregaciones, a todos. Vuélvenos con paz y bendición en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, démosle palmas a Cristo porque se la merece. Felicidades por esa buena decisión, mis hermanos. Vayan a sentarse, felicidades. Vayan a sentarse.